At that point, I still hadn't realized it. Who's there? Maybe I was the biggest idiot of them all. You intruder! No, I'm not! I'm here because I forgot to take my... Take what? A naked picture? You're a pervert! That's so disgusting! Let me finish my sentence! You're the worst. En los últimos 3 años, ha habido un cómic que es recordado por el fandom de los Louts. No es tu culpa. O conocido como, el cómic Sancon. De una pareja de 2 pibes, Lincoln y Sam. Y durante estos 3 años de emisión, me di cuenta de algo. Es re malo, y otro fanfic culero de los Louts que no innova en nada. Salvo por el morbo. Pero si hay algo bueno que decir del cómic, es que su dibujo es fiel a la serie. Se nota que le dio ganas en hacerlo súper igual al formato original. De ahí no digo nada, porque el resto no me compra y me dejó mal sabor de boca, si hablamos de los Louts, claro está. No voy a rellenar más el video, y arranquemos con esta huevada. Para resumirlo, han pasado 11 años con la familia Louts, quien ya son mayores y etc. Y Luna vuelve a casa de lo ya mencionado, por un conflicto que tuvo con Lincoln y Sam, porque tuvieron una hija, en plena juventud. ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó así? Pues lo veremos a continuación. Fue por violación. ¿Sí, cómo lo oyeron? ¿Y de quién? Pues de Sam. Miren, a lo largo de los años, los fanfics de TLH siempre fueron malos, mediocres, y con el romance culeando con el albino, ya daba pinta que la serie, se avientaría para los adultos de su comunidad. Y si bien no es malo, el 80% terminan como esos animes genéricos de temáticos oscuros y romances. Y aunque el autor del cómic lo intenta alargarlo demasiado, ya es como para cambiar de página y ver algo más relevante que una historia basada en una serie que dejó ser popular en 2018. Y aunque haya otras series que merecen otra oportunidad, hay otras que no valen la pena. Y eso que hay errores e incongruencias del cómic. O bueno, de las que noten verlas. Mamón, es un cómic, cada autor va a tener sus errores narrativos e incongruencias, contando que la vida de la gente haciendo historias no es nada fácil, eres un hater de mierda, y sin amor propio culero. Primero, ¿quién carajos trajo el homúnculo aquí? Segundo, es verdad. Cada persona comete sus errores. Pero estas no las dejo pasar, porque parece que casi el autor nos hace creer tan estúpidos, y sin darnos cuenta desde el comienzo, que ya notamos. Como la interacción pseudo barra profunda de Luna y Lincoln, presumiendo todo al final que la morra ayudará al albino con Estella, haber arrancado con eso. O que también, que Lincoln no se dio cuenta la cortadas del brazo de la rubia antes, dado que páginas posteriores, vemos a Sam sin la chaqueta. O que cómo carajos Dusty hizo esa edición para timar a Sam y Lincoln de calenturientos. Y dice Javi que la historia será realista, sin saber de lo poco sentido que tiene el Photoshop del beso de Sam y Lincoln. Siendo que en las últimas páginas, Lisa no pudo notar que era fake, tocando de ir con una profesional para saber que era Photoshop la foto, y eso que Lisa es la más lista de todas. O como que el mensaje que alguien le mandó a Lincoln, este salga, en plena noche de 11 o 2 de la noche, sin que su familia lo note, y el mamón se vaya a esa hora, con los secuestros, o matones que puede haber en esas horas, para que, spoilers, al final pasa, de una mina borracha teniendo ganas de él, por obligación. Ya hablaré de ese tema más adelante.
Si bien no es malo en alargar historias, dependiendo cuánto le vas a dar de esta, el 70% es innecesario, poco importante, o que no han venido por eso, que uno lo podría resumir en una página, y no cuatro, en cada una semana. Como la de que la banda de Luna entrarán en un festival para ser las mejores bla bla bla. Siendo que en su tiempo, era interesante y que será relevante para la trama. Pero gente, hay páginas que son pesadas y que no interesa a la minoría. Como Rusty y su pataleo de no culear con Estela. O ese baile de relleno de los dos piles para levantar los ánimos. O que Sam contando su pasado telenovelístico mal ejecutado. O de la jodida exageración de que la sociedad repudia a Sam de la supuesta foto. O sea, que en todo Royal Watch sabe de la noticia de la foto, y todos la odian, deseándole la muerte, entre muchas mamadas. A ver, todos sabemos que la pedofilia es un pecado contra la humanidad, y que nunca debemos cometer esas acciones. Pero ¿en serio creen de lo que están leyendo les parece exagerado? Ni que Sam fuera la ultra mega importante, o la más conocida por la ciudad, o que haya cometido violación o asesinato. Para que la gente vaya a decirle eso en su jeta. O sea, exagerado, para que Sam o el autor, tenga un pretexto para que Sam haga el sin respeto al anino. Y contando de todos esos ataques emocionales a la rubia, se pone a tomar alcohol, para dar pena, siendo que es menor de edad. Déjenme en los comentarios si ha pasado eso, para así saber si es un caso real, o un pretexto para que el autor diga que hemos avanzado en una historia que ya no es relevante hace 3 años. Sí, se lo del muestra no cuentes. Pero a ver, en mostrar algo, y no contar es en no exagerar toda la trama. Siendo que para este año, por fin llegamos ese ya antes momento tan esperado. Que fue lo más nefasto que vi en mi vida. Siendo que debería impactar, pero acaba como un cómic gay. Y al final, ese momento llegó. Sam termina embarazada, acabando así la historia, con un cliffhanger, para una segunda parte, que es obvio de lo que va a ocurrir. Yo sé bien que el tiempo es algo importante para el ser humano. Pero de lo que me saca de quicio del cómic, es su publicación. O sea, si leyeron el título de la miniatura del video, sabrán que el cómic tardó un huevazo en concluir. Y sí, sé lo de que tenemos una vida, el trabajo, y todo lo ocupado que tendremos en nuestras vidas. Pero siempre, tiene uno que hacer una planificación de las actividades que uno quiere hacer. ¿Y qué pasa con este? Pues que Javi publica mediocremente las páginas del cómic. O sea, una hoja inglés y español en una semana para esperar la siguiente. No jodas, ni el manga semanal o mensual fue un hincha de huevos, que eso y eso que en Patreon también publica su trabajo así. Si se lo de las comisiones y demás. Pero a ver, en no ser listo, y perder el tiempo de tu audiencia que está viendo tu producto en una hoja por cada semana es un asco. Y si bien han habido ocasiones que publicó doble página, vuelve al estado oscuro en lo ya mencionado. O sea, 3 años. 3 jodidos años en acabar la historia. Y lo peor es que con la emisión del cómic, se le cantó la gana en hacer otro cómic, pero para el triple X, haciendo más arduo su tiempo. Y mirar que soy compasivo con las novedades de hoy en día. Pero en la forma de que Javi como publica el cómic y cómo se manejó, fue una partida de tiempo total. Sí sé que la gente necesita la plata en sus proyectos. Pero también tienes que ofrecerles ese producto disfrutable también para la gente que te sigue en estos últimos años. No es tu culpa, es un cómic que en su tiempo era indicador desde el secreto. Pero a lo largo de los años de extenderlo demasiado, y la forma que lo publicó, y de la historia, es de lo más re malo que no vale la pena ver. Y eso que TLH en 2022 dejó de ser importante desde su peli. To be what you tell me to be. See, I got a talent, it's a gift that I give. Uplift with the direct, the reason I live. Pues que quieren que diga, que es lo mejor que le pasó a la comunidad Lauder. Pues no. Oigan, no toda la gente hace ese tipo de historia, hay muchas expectaciones con historias mil veces mejor que eso.
Y Javi, quien no verá este video, lo diré de la forma más pacífica posible. No alargues toda la historia, ni en publicar una página cada semana, porque harás cansar y perder el tiempo de tus seguidores. Si bien me olvidé algún detalle que olvidé mencionar en la review, quizás en 4 o 2 años haga un remake mejor estructurado que este. Y mirar que hay cómics culeros de otros cartoons mejor disfrutables. En fin, eso es todo por mi parte, si este video tiene buena pinta para el canal, hablaré del secreto próximamente. Hasta la otra.